Helpium TV. Hola amigos, bienvenidos un día más a nuestro programa Historia en Faldas. Hoy os hablaremos de una actriz de cine pionera, Olive Thomas. Historia en Faldas. Nació en Charleroi, Pensilvania, un 20 de octubre de 1894. Esta chica de origen humilde estaba destinada a convertirse en una de las primeras estrellas de la gran pantalla. Antes de triunfar en el cine, había trabajado en unos grandes almacenes y se había apuntado a un concurso de belleza que buscaba a la joven más hermosa de Nueva York. Y a que no adivináis, por supuesto, ganó. Olive empieza a trabajar entonces en espectáculos un poquito subidos de tono, como el famoso Midnight Frolics, donde las chicas se paseaban desnudas por el escenario, solamente vestidas con globos, que luego los caballeros procedían a petar con sus puros. En esos años locos, las chicas se cortan el pelo, se quitan el corsé, se acortan las faldas y empiezan a fumar en público, entre otras muchas cosas escandalosas. Son los años de las primeras flappers, unas chicas desinhibidas, coquetas y muy sensuales. Olive fue una de las primeras. La vida un tanto disoluta de Olive escandaliza a Hollywood. En 1916, la estrella conoce al que será su segundo marido, el también actor Jack Pickford, del que se rumorea es un alcohólico, playboy y un adicto a la heroína. La pareja se casa ese mismo año y en el verano de 1920 se van a París a pasar, como ellos dicen, una segunda luna de miel. La noche del 5 de septiembre la pareja sale de juerga por los bistrós y locales de mala reputación del barrio bohemio por excelencia de París de la época, Montparnasse. Regresan al Hotel Ritz donde están alojados sobre las 3 de la madrugada y un poquito más tarde el médico recibe una llamada de urgencia. Olive ha ingerido una cantidad considerable de cloruro de mercurio. La ayuda médica no sirve de nada y Olive es ingresada en el American Hospital con un fallo renal, donde fallece 5 días más tarde, el 10 de septiembre, en brazos de su esposo. Pero, ¿qué ocurrió exactamente esa noche? ¿Cómo ingirió y por qué ingirió Olive la dosis de mercurio? Mucho se especuló en los periódicos de la época sobre qué había sucedido esa noche. Unos decían que la señora de la limpieza se dejó una botellita de mercurio, que por cierto la hacían servir para limpiar los lavabos de las habitaciones del hotel, que se dejó la botellita en la repisa del lavabo y que Olive se despertó medio dormida y que la ingirió por equivocación. Otros decían que la botellita de mercurio era de Jack, el marido, porque con ella se trataba de forma cutánea la supuesta sífilis. No faltó también quien dijo que Olive se había suicidado y otros también dijeron incluso que Jack había cometido un asesinato. De cualquier forma, nada podemos saber. Los únicos que sabían qué sucedió esa noche eran ellos dos y se llevaron el secreto a la tumba. El hecho es que Olive murió poco antes de cumplir los 26 años. Una vida demasiado corta, pero su legado es grande. Fue una de las primeras estrellas de Hollywood y una de las primeras que contribuyó a crear la parafernalia del cine, que tan importante fue en todo el siglo XX. Tiene también el dudoso honor de haber protagonizado el primer escándalo de Hollywood. Dale al like, suscríbete a Helpium TV. Síguenos en Instagram, Twitter y helpiumtv.com. Y en el próximo capítulo... Hoy haremos un viajecito a la Edad Media para rescatar una de las biografías de una de las mujeres más interesantes, Héloïse d'Argenteuil. ¡Héloïse! Confesad que habéis cantado la canción cuando os he dicho el nombre. Historia en Faldas. Y hasta aquí el programa de hoy de Historia en Faldas. Y si os ha gustado el programa, dadle like y suscribiros a Helpium TV. ¡Adiós! Helpium TV.